Hola, bienvenidos a mi canal El Sazón de Silvia. Hoy preparé una deliciosa sopa de fideo con caldo de res, que la pueden sustituir por caldo de pollo cuando cocen pollo o guarden el caldo, o si no tienen ninguno de los dos, le pueden agregar consomé en polvo o cubitos de consomé de pollo. Queda muy rica, se la recomiendo. Y recuerden suscribirse a mi canal, compartirla con sus amigos y deditos arriba. Y empezamos con los ingredientes. Los ingredientes que necesitamos es un paquete de fideo, este es delgado, pueden utilizar del que ustedes quieran. 5 jitomates, saladet, este jitomate hace que no quede tan ácida la sopa. 2 tazas de agua para licuar los jitomates, cebolla, es un trozo de cebolla nada más, y un ajo, eso es para moler la salsa. El cilantro es para agregarlo al último, sal solamente si es necesario, porque yo guardé caldo de res con y carne y me quedó ese, lo guardé precisamente para una sopa, y aceite solamente el necesario. Y vamos a preparar nuestra sopa. Lo primero que vamos a hacer es agregar aceite a la cazuela o la olla donde se va a preparar la sopa de fideo. Yo más o menos le puse aquí como 3 cucharadas de aceite para que se nos dore bien toda la pasta. Y vamos a agregarla. Tenemos a la mano la cuchara para que el fideo no se nos vaya a quemar. Y vamos a agregarlo todo. Y lo vamos a dejar aquí hasta que quede un dorado parejo en todo el fideo. Bueno, el fideo ya está dorado, apagamos el fuego y le vamos a seguir meneando para que no se nos vaya a quemar. Ahora vamos a licuar los jitomates. Ya teníamos aquí las 2 tazas de agua y se licuan todos los jitomates, el trozo de cebolla y el ajo. Y pasamos a licuarlos. Ya que tenemos licuada nuestra salsa, la vamos a vaciar al fideo que ya teníamos dorado. Lo vamos a dejar que hierva unos 2 o 3 minutos la salsa con el fideo. La sopa ya está hirviendo con la salsa, recuerden que la tienen que dejar más o menos de unos 3-4 minutos, y el caldo que les comenté ya lo tengo aquí listo. Lo voy a colar por si le quedó alguna pimienta, ajo, lo que sea, para que no se vaya la sopa. Y este caldo yo lo dejé cuando preparé el asado, el caldo lo dejé enfriar y lo guardé en el congelador. Y ahora para hacer la sopa lo saqué y ya lo tenemos listo. Si ustedes tienen también caldo de pollo, igual lo pueden enfriar, lo guardan en el congelador. Y para hacer una sopa de fideo o de la que a ustedes les guste, lo pueden utilizar. Y si no tienen ni caldo de res ni caldo de pollo, entonces este que nos ayuda tanto, el consomé de pollo en polvo o cubitos. Si le van a poner de consomé de pollo, le ponen, si está en polvo, le ponen 2 cucharadas, y si es de cubito le agregan 2 cubos, y si es necesario un poco de sal, pero con eso es suficiente para que no les quede tan salada. Entonces vamos a vaciar este caldo a la sopa y vamos a ir checando qué tan aguada queremos la sopa. La sopa más o menos va a estar en 20 minutos, ya bien cocido el fideo, entonces más o menos nos imaginamos si queremos que quede más aguadita, porque el fideo cuando empiece a hervir va a empezar como a inflarse, va a quedar un poco más grueso, y le voy a poner este otro poquito de caldo.
y así lo vamos a dejar. Si a ustedes les quedó poco caldo de la carne que cocieron o el pollo, le pueden agregar un poco de agua. Lo importante es que ese caldo le da muy buen sabor a la sopa. Y cuando llegue nuestra familia a la casa, van a entrar y es un olor tan rico de una sopa de fideo. Cuando llegan cansados del trabajo o de la escuela, que van a ver que les van a poner estrellitas y aplausos por esta rica sopa de fideo. La sopa de fideo ya quedó lista, duró 20 minutos hirviendo y el cilantro se lo vamos a agregar para que suelte el sabor. Es un sabor especial que tiene el cilantro para la sopa. Y vamos a poner así nada más un ramito de cilantro, son más o menos como 6 varitas. Y lo dejamos ahí unos 2 minutitos que hierva y ya está lista para servirse. La sopa ya está lista, ya tiene el sabor del cilantro y les recomiendo que si sus niños son un poco malos para comer, les pueden agregar vegetales, zanahorias, calabaza, chayotes, para que aprovechen y los niños consuman más vegetales. Con el caldo que le puse de res, ya no necesité agregarle más sal, quedó perfecta. Y para adornarla le podemos agregar una ramita, nada más de cilantro aquí, que le dé algo de color. Y esta está deliciosa. Pues amigos, espero que les guste mi sopa de fideo con caldo de res. A los niños les va a encantar y a ustedes también, queda un sabor exquisito. Ojalá que la puedan compartir con sus amigos. Después de que la prueben van a decir, esta sopa la vuelvo a preparar. Y pues amigos, muchas gracias por haberme acompañado. Ojalá que me acompañen en el próximo video. Recuerden suscribirse a mi canal El Sazón de Silvia, compartirlo con sus amigos y deditos arriba, no se les olvide. Gracias y hasta la próxima.